Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers. Y ahora en esta ocasión les quiero presentar una nueva figura de Optimus Prime bastante especial. Como sabemos, se llama Robots and Robotics. De hecho, como sabemos, se llama Robozone Optimus Prime. Y bueno, como sabemos, la mencionada compañía juguetera Robozen Robotics se ha unido con Hasbro, o sea, el que posee los derechos a nivel internacional de la franquicia Transformer para debutar al Optimus, el robot más avanzado y programable del mundo. Y bueno, como sabemos, según lo que dice aquí, este Optimus puede funcionar con una aplicación que funciona, que lo usa como control remoto. Y bueno, de hecho, no sé si quisiera comprarlo o no, porque si estuviera un precio más asequible acá en Chile, podría comprarlo, pero no estoy seguro si lo voy a comprar o no. Pero bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver en dos mitades de esta imagen, podemos ver aquí el modo robot y el modo alterno de este Optimus. Y bueno, pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, y acá podemos ver precisamente una aplicación que, como yo ya dije, bueno, con esta aplicación se controla al Optimus como un control remoto. Y bueno, de hecho, esta aplicación hay que descargarla de todos modos. Y bueno, y acá podemos ver precisamente las partes. Bueno, podemos ver en parte cómo es este Optimus. Y bueno, y acá podemos ver una mitad en primer plano de este Optimus en modo robot. Y bueno, podemos ver que en su hombro izquierdo está el escudo Autobot. Y bueno, y acá podemos ver precisamente la aplicación con la que se controla este Optimus a control remoto. Y bueno, y acá podemos verlo desde la vista posterior. Bueno, y acá podemos verlo de frente y podemos ver que está al descubierto su esqueleto robótico, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot. Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con su hacha de Energon y su cañón. Y acá podemos verlo precisamente en su modo alterno, visto desde atrás. Precisamente, y bueno, son unos accesorios que posee esta figura. Y bueno, y acá podemos ver una imagen de introducción de este, se llama Auto Converting Optimus Prime precisamente. Y bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto de frente y desde el costado izquierdo. Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot. No, perdón. Acá podemos verlo en su modo robot y quería decir desde el costado derecho, no izquierdo, perdón, me equivoqué. Bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo ahora sí, en modo vehículo desde la vista posterior. Y bueno, y acá podemos verlo desde la vista frontal y desde el costado derecho. Bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a una persona probando cómo es este Optimus en su modo robot. Y bueno, y podemos ver que hasta tiene luces y sonidos, por eso es a control remoto. Y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo vehículo, bueno, con los faros encendidos, como ustedes pueden apreciar, porque como yo ya dije, es a control remoto. Y bueno, y acá podemos ver precisamente a este Optimus, bueno, en su modo robot con su hacha de Energon, en esta ocasión instalada en su brazo izquierdo y en su mano derecha está su cañón. Y bueno, y podemos ver acá el empaque, la caja de esta versión. Y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería compartir con ustedes de este Robozen Robotics Optimus Prime. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.